Chevrolet Sail se destaca en el segmento por ser un vehículo familiar, pero a la vez manteniendo unas curvas modernas, lo que hace perfecto para las nuevas familias o los jóvenes que en un futuro piensan tener familias y no hay necesidad de cambiar a otro vehículo. Las 6 versiones del Chevrolet Sail son ensambladas en GM con motores desde su lanzamiento. Tenemos 4 versiones sedán para las familias colombianas, empezando en una versión de entrada y así subiendo en versiones hasta llegar a una versión LTZ totalmente full con doble airbag, con ABS, con exploradoras, rines de lujo de 14 pulgadas. También para los jóvenes tenemos 2 versiones hatchback de Sail. Una LT con todo el equipo necesario y toda la tecnología necesaria para satisfacer sus necesidades, pero quisimos ir también un paso más allá ofreciendo una versión LTZ. Bien, el Chevrolet Sail es muy importante porque tiene muchos puntos pensados para la seguridad de la familia colombiana. Entre ellos, toda la estructura y el monocasco, que es de acero, tiene unos puntos de deformación programados en el frente y en la parte de atrás para absorber la energía del golpe en caso de una colisión. Además de eso, dependiendo la versión, tiene airbag para el conductor o para el conductor y pasajero, al igual que barras de protección en las puertas laterales, pedales colapsibles en caso de un accidente, igual que la columna de dirección también abatible. Este vehículo incorpora todas las lecciones aprendidas de General Motors para el desarrollo del chasis, suspensión, amortiguadores, absolutamente todo lo que lo hace un carro muy cómodo de manejar, muy suave, muy tranquilo para la ciudad, muy preciso para carretera, sobre todo para nuestras topografías. El motor del Sail es un 1.4 llamado Vidoc. Está enfocado en proveer un alto desempeño con un bajo consumo de combustible y un bajo nivel de emisiones de gases contaminantes. La configuración para el mercado colombiano tiene una relación de compresión 10.2:1. Cuenta con un sistema de inyección electrónica multipunto de lazo cerrado y un convertidor catalítico de 3 vías que reduce las emisiones contaminantes, tales como hidrocarburos, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno. La transmisión es mecánica de 5 velocidades hacia adelante. Toda esta configuración permite el uso de gasolina corriente RON 91 E10 en todo el territorio colombiano. Bien, como lo hablamos, el consumo de combustible es muy bajo, hace muy buena eficiencia por cada galón de combustible gracias a muchas cosas. Entre ellas, las llantas son unas llantas de baja fricción con el piso, le van a ayudar a mantener un coeficiente de fricción bajo. Además de eso, vamos a tener un motor de última tecnología con muy buena relación de potencia, son 1400 centímetros con 102 caballos de potencia. Esa conjugación ahí matemática hace que el vehículo sea muy ágil, eficiente en el uso del combustible y sobre todo unas marchas suaves, bien relacionadas, calculadas para los colombianos, para el entorno colombiano. Adicional a los resultados que tenemos en materia de desempeño, uno de los puntos fuertes a nivel de ingeniería es que la integración de los componentes locales siguió los estándares más rigurosos y vigentes de GM en el mundo. Para llevar este proceso a cabo, los proveedores nacionales tuvieron que realizar importantes inversiones en equipo de producción y en equipos de laboratorio, llegando en algunos casos a tener que correr y homologar componentes en los laboratorios más exigentes del mundo. En la aprobación de dichos componentes intervino la comunidad mundial de expertos técnicos de GM a través de la revisión de requerimientos de prueba, diagnóstico y oportunidades en los proveedores, entre otros. Chevrolet Sail es el carro moderno para la familia colombiana. Eficiencia, efectividad, ser el mejor vehículo del segmento en el uso del combustible y además hecho por colombianos para colombianos. Chevrolet Sail, un lugar donde siempre encuentras tiempo. El Chevrolet Sail es un producto de clase mundial, ajustado al gusto y necesidades de los colombianos.